Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Last of Us. Hoy venimos con otro vídeo de esta entrega, de este juegazo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que encontraremos en este siguiente capítulo, ¿vale? Estamos en la parte de fuera, ¿vale? Ya sabemos de las afueras. Así que ahora vamos a ver qué es lo que sucede, porque ahora se supone que lo dejemos en el anterior vídeo, en el capítulo, que era el 2, que salíamos ya de la zona de cuarentena, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a entrar ya. Y vamos a seguir la trama, ¿no? En donde lo dejemos. Después de conocer ya por primera vez a Ellie, la chica niña, llámale como queráis, que va a ser protagonista junto a Joel, ¿no? En esta serie, en esta saga, de este juego. Y parece ser que por lo que ya se ha podido ver, ¿no? En la parte 2 de The Last of Us, que saldrá en este mes de mayo de este año, también va a ser los mismos protagonistas, van a seguir siendo tanto Joel como Ellie, ¿no? Así que ya os hago ahí también un spam, ¿no? De lo que va a ser esa segunda parte. Que por cierto, algún día de estos me interesaría hacer algún vídeo mostrando igual el tráiler o alguna cosilla y hablando sobre esa segunda parte de The Last of Us. Aunque eso sería interesante hacerlo mejor un poco antes de que salga la segunda parte y cuando termine esta primera parte, este juego, ¿no? La primera parte de Last of Us. Vamos a ver, que tenemos una conversación por aquí. ¿No te es raro que nos hayan encargado hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene. No éramos su opción favorita, ni la segunda tampoco. Ha perdido muchos hombres, si no hay otra cosa. Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. ¿Alguien habrá? Hombre, pues alguien habrá, digo yo. Por cierto, chicos, ayer lo comenté al final del vídeo, os lo voy a comentar, ¿vale? Si preferís que deje los subtítulos activados, decídmelo con los comentarios, ¿vale? Por favor. Al igual os interesa que active los comentarios, porque, o sea, los subtítulos, que al igual os mola más con los subtítulos, por si no lo escucháis bien, lo que sea. Hay gente que le mola los subtítulos, no lo sé. Si me lo podéis decir por la caja de comentarios, ¿me lo dejáis? Estaría interesante. Vale, vamos a ver qué hay que hacer aquí. Hay que encender esto, supongo. Es como un generador, ¿no? A ver, hay que darle aquí justo cuando... Ah. Vale, vale. Ya entiendo. Ok. Vale, ya es como un montacargas, ¿no? Vale, ya lo vamos para abajo. ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. Así que la niña... ¿Nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en unas horas. Eli, en cuanto salgamos, necesito que nos sigas y que no te separes. Sí. La niña parece ser ni aquí hay algo. Vamos a ver. Mapa de ruta, ¿no? No me enteré ni hostia, pero bueno. Así que la niña parece ser que igual es hija de alguien muy conocido o algo, ¿no? Eso parece ser, o de algún traficante muy gordo o algo, puede ser, no lo sé, ya veremos. Vale, vamos a agacharnos. No sé si nos hemos dejado algo. Yo creo que no, ¿no? No hay nada por aquí, a ver. ¿Qué? Yo creo que no. Es que los coleccionables de este juego son un poco mierda, ¿eh? Para verlos a veces. Vale, aquí no hay nada, ¿eh? Sube y mira si está despejado. Bueno, aquí parece ser que hay una escalera, simplemente ya está, ¿no? Pues nada, vamos a subir. Vale, estamos saliendo ya al exterior, ahora sí, ¿eh? Vale. Ya pasó, subid. Ojo, porque esto se pone interesante. ¿Eh? Y parece ser que va a ser otra parte de sigilo. Ya sabéis yo lo experto que soy en sigilo, ¿no? No entendéis, ¿no? Ironía buena. Vamos a ver qué pasa. Esta lluvia no nos va a ayudar. Me cago en...
Encima. En el exterior, de verdad. Una puta lluvia. La niña está flipando. Estoy en el exterior de verdad, dice. Pues vamos a ver quién eres tú, ¿eh? Y quién es tu padre, porque macho, nos tienes intrigado, ¿eh? La verdad que esta niña, no sé quién coño debe ser su padre. Pero vaya. Aquí, por aquí sí o sí, ¿no? Por aquí. A ver. ¡Hostia! No hagas ninguna tontería. Venga. Daos la vuelta de rodillas. Escanéalos, yo aviso. De acuerdo. Ya lo hemos cagado. Manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para 3 transeúntes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagarte bien. Cállate. La tía se siempre intentaba chantajear, ¿eh? ¿Cuánto falta? 2 minutos. ¡Hostia! ¡Me voy con la niña! ¡Toma! ¡Joder! Lo que ha liado el pollito. Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos. Es que no vea niña, la que ha liado. ¿Qué pasa? ¿Está infectada, niña? No jodas. Santo. ¿Marlene nos engañó? Así que la niña... ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mirad esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene 3 semanas. No, todo el mundo se transforma en 2 días. Deja de mentir. Tiene 3 semanas, lo juro. No entiendo. ¿Por qué os iba a engañar? Así que la niña está infectada desde hace 3 semanas, pero no se ha convertido en nada. Cuando supone que a los 2 días como mucho. Hostia, mierda, que viene patrullas. ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Ya la hemos liado, eh. Madre mía, chavales. Joder. Tengo 2 uniformados muertos. Repito, tengo 2 bajas en el sector 12. Solicito refuerzos ya. Nos hemos cagado, ¿eh? Ahora, chavales. Cuando te dé la señal, corre. Señal, corre. Ya está. Ya, corre. Yo no tengo que seguir, ¿no? Eli, va a haber que correr otra vez. ¿Lista? Claro. A ver. Están por todas partes. Yo, esperar, chicos, porque me estoy... Madre mía, o sea, ¿qué está todo el rato corriendo? ¿Qué? Madre del amor hermoso, tío. Es que a mí esta cosa de ir en sigilo, que no me pillen, te lo juro, me ponen en tensión, ¿eh? O sea, lo juro de verdad que es alucinante, ¿eh? O sea, vamos a seguir a ver qué es lo que... Soldados, por allí. Los veo. Se habrán pasado, hay que mirar. Ojo. Las trincheras. Quedaos atrás. A ver. Porque es que... O sea, hay un soldado ahí arriba... Vamos a ir por aquí, ahí arriba, a ver. ¿Aquí qué hay? Abajo, no dejéis que os vean. Vale, ahí hay uno. Pero está mirando arriba. O sea, abajo. Vale, aquí no puedo pasar. A no ser que el guardia se vaya. Porque por aquí no habrá nada, ¿no? Para distraerlo, en plan, algo para tirarle. Es imposible.
imposible moverte aquí. Si está todo el rato aquí este chaval. Si no se mueve, y ahí hay otro. A ver. Este está aquí también. Yo creo que aquí para allá arriba. No sé, imagino que habrá que... A lo mejor hay que moverse ahora. Ahora estoy aquí justo debajo. Ah, vale, ya veo. Tengo que meterme en esa tubería. Vale. En cuanto mire para allá, ¿no? Pero es que ahora está mirando muy para aquí. Ahora, ahora. Hola. ¿Qué hablas? No, estoy grabando un vídeo. Ahora, a ver. No entiendo nada, o sea, ¿y ahora dónde salgo yo? Vamos a ver. Ahora están aquí estando. Aquí hay otro, tú. ¿Cómo coño lo hago? Esto yo. A ver, para atrás imagino que ven aquí. Aquí atrás nada. Por delante. Aquí, por aquí, ¿no? Aquí hay otro guardia, vale. No, no, no apunta para aquí, mierda. Vale, es cuanto apunta hacia allá. Hay que salir corriendo, ¿eh? Vale, me tira que la... A ver. No sé si hay que subir por aquí. Aquí ya no sé si hay guardias o no, me parece que no. Ah, mira, aquí hay cosas, tú. Materiales. Que no sepa dónde meterme, tú. Aquí hay un caminito. No sé para dónde hay que ir, ¿eh? Los oigo ahí delante. Ah, está allá. Un momento. Mierda, abajo. Vale, no nos han pillado, creo, ¿eh? Podemos pasar por aquí. Vale, aquí... Aquí hay cosas, tú, a ver. Vale, no se creen nada más.
Y ahora hay que mover esto. Ahí hay más guardias. Otra patrulla. Todos abajo. Sube, Joel. Voy. ¿Hay tantos ahí fuera? ¿Cómo vamos a superarlos? Todavía no nos han visto. Demos un rodeo. ¿Qué tal va? Son demasiados pez. Oh, Dios. Hay un montón ahí. Vale, aquí ladrillo. Están aquí dentro con nosotros. Distráelos si puedes. Vale. Hay que tirar, bro, un ladrillo para allá, para que vayan hacia allá. Che, aquí hay uno, chaval. Con una pa' aquí estamos muertos, ¿eh? Viene para aquí, estamos muchos. Veo más luces. Mierda. Mierda, me han visto. No jodas. No jodas esto. A ver, punto control. Vamos a reiniciar el punto control. Si no nos pilla mejor porque mucho guardia. Supongo que esto es el final de esta parte, ya va a poder terminar. Vale. Están aquí dentro con nosotros. Distráelo, tipo. Vale. Más luces. Mierda. Vale. Yo creo que hay que pasar corriendo hacia allá. ¿Cómo no se enteran? No sé para dónde hay que ir ahí ahora. Por aquí. No nos vamos a quedar para averiguarlo. Y si hay que bajar por aquí, creo. Ha faltado poco, Tess. Ojalá valgas la pena. Tess, ¿sabes por dónde ir? Aquí hay una tubería, imagino que es por aquí. Ya no nos. ¿Qué tal pinta? A ver. Creo que podemos colarnos por aquí. ¿Para qué hay un de esto? Mierda, mierda. Hay más soldados. Claro, es igual. El objetivo sigue suelto. Parar la persecución e informar al sector 11. Creo que no nos ven. Entendido. A vuestros vehículos. Permaneced en las sombras. Yo creo que no hay guardia, ¿no? Ahora. Vale. Creo que se han ido. Aquí un agujero. No sepa exactamente a dónde habrá que ir. A ver, aquí no hay nada.
aquí hay algo. Suministros. ¿Estamos a salvo? No. Siguen por aquí. Detente para coger al gato. Vale, más suministros. Claro, jefe. En esta taquilla no hay nada. A ver la mochila. Ah, puedo crear dagas. Nada, vamos a seguir. Supongo que es por este camino. ¿Ves? A través de esta tubería de arriba. Vale. Podemos pasar por aquí. No te alejes, Eli. Vale. Hostia. Espera, espera. Agrupaos, nos están llamando. Regresamos al muro. Ya le habéis oído. ¡Cargad! ¡Vamos! ¡Vamos! Está lleno de guayas toda esta zona, tío. Alucinante, tú. Se han marchado. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas. ¿Y después? Marlene dijo que tenían su propia zona de cuarentena, con médicos buscando una cura. Eso ya lo hemos oído antes, ¿no te? Y que lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna. Oh, Dios. Es lo que dijo. Sí, estoy seguro. ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto. Yo tampoco. Tess, ¿qué cojones hacemos aquí? ¿Y si está equivocado? No me creo. ¿Y si lo es, Joel? Bueno, hemos llegado muy lejos. Terminemos. ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Entiendo. Por aquí. Si atajamos por el centro, llegaremos al ayuntamiento al amanecer. Esperemos. Pues habrá que seguir por aquí, chavales. Ahora tenemos que ir hacia el centro. Así que a ver qué es lo que va a pasar en esta zona, ¿no? Vamos a verlo. A ver un segundito, chicos, que estaba aquí mirando una cosita en el PC. Bueno, vamos allá. Vamos a seguir con la trama, a ver hacia dónde hay que ir. Voy un poco liado a veces con los controles, porque eso de jugar a otros juegos y luego ponerte a jugar a un juego así que tiene los controles bastante diferentes, se nota la diferencia, ¿no? Pero bueno, más o menos, ahí vamos. Vale, hay que subir por este coche. A ver, aquí en principio no hay nada, ¿no? Parece ser. Vale, hay que subir por aquí arriba. La madre del cordero. La madre del cordero. Sí, esta es la pinta que tienen estos edificios de cerca. Son la hostia de altos. Bueno, ¿qué pasó aquí? Bombardearon a lo bestia los alrededores de las zonas de cuarentena con la esperanza de cargarse a todos los infectados posibles. Ya, claro. ¿Funcionó? A ver, aquí se llama. Hay que inspeccionar esta zona porque es muy grande esto. Ay, no sé si aquí habrá algo para recoger o qué, no lo sé. Aquí veo muchas. Veo casas, veo cosas, pero vaya, no sé. Realmente aquí no creo que haya ningún coleccionable ni cosas así, ¿no? La verdad que estaba bien acabado, ¿eh? El sonido de la lluvia y de estas cosas de este juego, la verdad que no está nada mal. Gráficamente también, a ver, se nota que es un juego de hace 7 años. Pues se nota bastante. Mira, aquí hay algo, parece, tú. No lo había visto antes. A ver qué es esto. Aviso de evacuación. Vale, que iban a tirar las bombas, ya era un aviso. No sé si hay algo por aquí, es que realmente
A ver, un momento, a ver si puedo pasar por aquí. Por aquí no sé si hay algo, yo creo que no. Es que, a ver aquí dentro. Encuentro que deberían de poner una forma de poder encontrar los coleccionables mucho más rápido, ¿sabes? Dándole algún botón o algo. ¿Qué demonios es eso? ¿Se escucha un ruido? Sí, pero sonaba bastante lejos. Mierda. ¿Estamos a salvo? Por el momento. No sé yo si me dejaré algo por aquí. Esperemos que no, ¿no? A ver. ¿Aquí se puede entrar? Aquí hay algo. Vale. Para crear más... Vamos por aquí. Vamos a subir. A ver. Ojo tú. Hostia. Bueno, ahí está el ayuntamiento. Ahí está el ayuntamiento. Eso tenemos el ayuntamiento. Que rodear esto. Ay, por aquí cómo bajamos. ¿Es la zona del centro? ¿Aquí hay algo o qué? Lo era. Ahora es un yermo gigante. No sé si va a ir por aquí. No dicen nada, chicas. Supongo que aquí por aquí, veo que hay un agujero. A ver. Sí, sí, por aquí hay que ir, chicos. Vamos a encender la linterna. También este juego hay que utilizar mucho la linterna, ¿eh? Pensar que... Y con la linterna encendida en esa zona oscura, pues ves más, ¿no? A ver. Vale, ahora paramos la linterna, no hace falta. Vale, vamos a levantarnos. Por aquí. Por ahí se debe ir, pero por aquí al igual hay algo. ¿Cómo que? Bueno, aquí nos tiramos al vacío, ¿no? No sé si nos podemos caer realmente para abajo. Bueno, quiero comprobarlo, ¿no? Vayamos a... Ah, mira, aquí hay algo para subir también, ¿eh? Ojo. No sé si fue aquí. Yo creo que es por aquí. A ver. Por aquí seguro que hay cosas. Vamos a ver. Vale, vamos a encender la linterna. Mira, aquí hay algo. Ah, pues no, pues está vacío. Nada, nada, voy a abrir cajones y encontrarme los que están vacíos. Esos ruidos no me gustan nada, chavales. A ver, aquí no hay nada más, ¿no? Vamos a abrir esta puerta. Hostia, putos ratones de mierda, loco. A ver, por aquí, no sé. Hostia, aquí hay algo, ¿eh? Muerto y hay... Lo han desmembrado. Sí. No lleva mucho muerto. ¿Eso es malo? Sí, es posible. Pues no sí. Nos entretengamos. Eso quiere decir que por aquí hay infectados de estos, seguro. Porque si se la han comido hace poco. Hay flipante, tú. No sé yo por dónde habrá que ir. Aquí hay una escalera. A ver, vamos a entrar aquí a la puerta. ¿Qué hay por aquí? Ojo, tus suministros. Vale, bien. Aquí había como un periodo de... De algo, ¿no? De tarjetas, pone, no sé qué. Aquí en este escritorio no tenemos nada más. Por aquí no nos podemos bajar. Así que vamos a ir... Vamos a subir escaleras, ¿no? Ojo, ojo, otro muerto, tú. Otro, mierda. Y tenemos aquí diario de operaciones de campo, vamos a ver. Vamos a ampliar. Overfell. Bueno, esto era operaciones de campo. Tipos la palmaron esperando refuerzos. Claro. Esperan aquí y al final murieron. Ojo que estamos al nivel 5, ¿eh? Subir arriba primero, porque ahí se puede abrir. Ahí hay algo que pero me da cosa, me da a mí que hay que subir primero arriba. A ver, ah, mira, ah, pues aquí hay cosas.
Lleno, no puedo llevar más de esta. Vamos a fabricar algo entonces. Antes de que. Mantén para fabricar. Vamos a fabricar dagas. Ah, amigo, vale. No podemos llevar más, ahora sí. Perfecto, tenemos tres dagas. El otro día vi que también las dagas sirven para. Para abrir unas puertas. No sé qué puertas y según qué puertas. No tengo ni idea, la verdad. Aquí, nada más. ¿Esto qué es, tío? Qué cosa más rara, ¿eh? Para allí no podemos ir, está agujereado. ¿Y qué es esto, tío? Un chasqueador. Un chasqueador, dice. Dios. ¿Qué le pasa en la cara? Eso es lo que te hacen años de infección. ¿Entonces están ciegos? Más o menos. Ah, se ha pillado la puerta, tú. ¿Como topos? Si escuchas un clic, esconde. Así es como te ven. Vale, tú. Tengo que seguir. Mierda. El edificio parece que va a venirse abajo. El edificio se va allá abajo, eso iba a decir yo. Ojo, los suplementos potencian tus habilidades de supervivencia. Anda, que tú, que bien esto. Tenemos unos suplementos, ¿eh? A ver, ¿qué hay más por aquí? Con la cabeza. Aquí no tenemos nada más. Vale, aquí, ojo, que hay muchas. Como unas oficinas, ¿no? ¿Es esto? Vamos a ver si hay algo. Uy, uy, uy. Oye, oye, que se va a ir para abajo esto. Mira, a ver, tenemos más cosas que tú. ¿Hay algo más aquí o no? Parece ser que no, ¿no? Esto se va a ir para abajo, ¿eh? Este edificio se va para abajo, ya, yo solo aviso. Vamos a abrir la puerta y vamos a irnos porque si no. No se abre, no jodas. Échame una mano con esto. ¡Dale, dale! La puta que lo parió. Gracias. ¿Estás bien? No hay de qué. Susto me metió, loco. Busquemos suministros. No esperaba ese chasqueador, ¿no se llama? ¡Mierda! Qué nombre más raro que tiene, nada más. Vale, estamos aquí ahora. Esto aquí parece que hay cosas, vamos a ver. ¡Ojo, una botellita, tú! Ahora vamos a ver qué tenemos ahora en la mochila. Ah, era alcohol. Lo que hemos cogido es alcohol. Vale, tú. Ah, potenciadores, tú. Mira, podemos mejorar esto, ¿eh? Salud máxima, distancia del modo escuchar. Velocidad de fabricación, velocidad de curación, desvío de las armas. Ah, amigo, esto está guay, ¿eh? Y tenemos 5. ¿5 a qué se refiere ya? Ah, vale. Necesitamos tantas para subir esto. Hostia, pues. Pues habrá que conseguir esos suplementos. Habrá que conseguirlos sí o sí todos, ¿eh? Porque marca que. Estoy consiguiendo, vaya. A ver, vamos a ver. Aquí no hay nada. Aquí tampoco hay nada. Aquí hay una puerta. Ah, mira, con daga. Eso es lo que decía yo antes. Ah, amigo. ¿Y ha hecho ruido? ¿Ha hecho sonido el mando, eh? Ah, mira, aquí tenemos cositas. Suministros y cositas que podemos hacer. Ojo, 10 suministros. Vale, vale, vale. O sea, en estas puertas que nos podremos ir encontrando por distintas partes del juego podremos conseguir de esto. Ah, mira, con trapo y alcohol hacemos un botiquín. Ok, pero bueno, de momento que aún tenemos no voy a crear nada. Vale, voy a coger. Pues en estas distintas puertas nos encontraremos con suministros y complementos, o sea, suplementos y cosas de estas, ¿vale? Para ir mejorando al este. Mira, aquí tenemos una botella. Ah, pero esta botella no sirve para nada, ¿no? Realmente es para tirarla. Siempre.
propiamente eso. Me lo voy a guardar. Vale. Perfecto. Vale, vale, vale. A ver, regresamos al pasillo. No. Venga, larguémonos de aquí. Esto. Este ruido no me mola nada, tío. ¿Y esto es para qué están mirando aquí abajo? ¿Qué hay aquí? Había como una celda, ¿no? Parece ser ahí. Vamos a ver. Aquí hay una puerta, aquí ya hay que ir por aquí, digo yo. ¿Aquí qué tenemos? Los premios Award de 2013, no sé cuánto. Bueno, tú. Vamos a ver, ojo. Vacío. Me da una rabia, os lo juro, ¿eh? Los cajones que abren y están vacíos, es un plan, ¿y para qué? Bueno, otro que está ahí muerto en vida, vale. Si hay algún modo de pasar. Aquí habrá que ayudarle a subir. Ahí está. Y ahora yo tengo que saltar aquí, ¿no? Vamos, Eli. Vale, arriba. ¡Vamos! Ah, vale, que la niña primero. Ya está. Vale. Vamos. Ahí está. Trabajo en equipo, tú. ¿Chasqueadores? ¡Mierda, va, va, va! ¡Hostia, el chasqueador de este, tú! Así que tendría que ir aquí calladito, calladito, ¿eh? Tío, hacia allá ahora. Pero a ver, realmente, si no lo puedo matar también, no entiendo por qué tengo que hacer nada de eso. Vale. Tengo que tirar la botella hacia allá. Por los andamios. Me ha visto, no jodas. Creo que ya está. Eli, ¿estás bien? Aparte de haberme cagado encima. Haberte cagado encima, dice Eli. Lo bueno es que en verdad realmente me ha pillado, pero claro, no me ha contado. Pero aquí no se puede bajar la escalera, tú. ¿Tengo que tirarme por aquí o qué? Pues sí, eso parece. Dadme un segundo. Ah, mira, vale. Aquí hay un mueble que podemos ir de ahí. Sí. Muy. Muy real todo, ¿eh? Realmente habéis visto. Venga. Lo real que es. Que hemos ido en sigilo. Y luego aquí haciendo el ruido este que te cagas con el mueble. Esto es una locura. No jodas, tú, ahora hay que ir por el andamio este. De mirar abajo. ¿Qué? Pues nada, por el andamio. Pues sí, Eli, venga, súbete para arriba que hay que ir por el andamio este chulo. Vamos allá, un par de vueltas. El andamio y el andamio. Esto se va a ir para abajo, ya lo veo. Venga, tira porque me voy para abajo, por caso. Ay, Dios. Vale, a ver. Vale, para arriba no podemos ir. Vale, nada, seguimos por aquí. Estamos ahora en el piso 4, ¿no? A ver qué hay por aquí. Tenemos un palo aquí, tú. Vale, igual tenemos que usarlo contra alguien, ¿eh? Ojo, ojo. Nueva arma, un revólver, tú. Qué buena. Tenemos un revólver ahora, chavales. Dije un arma para intercambiarla.
Para abrir el inventario. Ah, ok. Ah, amigo, le damos a la X. Ah, amigo, mira, pistola y revólver. Está guay esto, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Iré a comprobarlo. Quédate con la chica. Ya están por aquí estos, ¿eh? ¿Por dónde tengo aquí ahora, tú? ¿Por aquí abajo? No jodas. Sí, 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 sí. Tendré que ir por aquí. Vale, ya tenemos el truco, tú. Ahora no la cagamos, ¿eh, chavales? Ya sabemos cómo va esto. Matamos a este. Vale. Vale, que vayan hacia allá ahora. Vale, ahí está el chasqueador, ¿lo veis? Pero primero habría que matar a los corredores, a los zombies normales, vaya, a los infectados. Aquí hay uno. Ahora mismo están muy pegados todos, no puedo ir a por... Lo suyo es matar primero a los corredores, a los normales, y luego ir a por el chasqueador. Vale, aquí viene, hacia aquí viene uno ahora, ¿eh? Casi me pilla, loco, está aquí. Ahora, si se da la vuelta, me lo carga este, ¿eh? Está la linterna abierta, loco. Vale, ahí están los dos, el chasqueador y el otro. Y el corredor. Necesito matar al corredor primero. Los corredores son lo más importante. Si matas a eso, luego... A ver, digo, te tiran la tochana. A ver si va hacia allá el corredor. O sea, el chasqueador. Y me puedo ir a por el otro. Tú, que ahí va el este, ¿eh? Vale, este que se mete aquí. Chavales, este no está de espalda, ¿eh? No ha pillado, mierda. Soy malísimo disparando en este juego. Vale, bajad. Pues ya está, tío. Tampoco era tan difícil realmente. No es que hubiese mucho enemigo. Larguémonos de aquí. Pero bueno,
Al final también tampoco se trata de hacerlo todo en sigilo, ¿eh? Realmente. El problema es que si, claro, si quieres hacerlo todo en sigilo, pues... Claro, tienes que hacerlo más... Más poco a poco. Y pensando muy bien cómo hacer la estrategia, realmente. Pero vaya, no es que sea algo 100% obligatorio hacerlo, ¿eh? En plan... Con orden. A ver, esto lo vamos a intercambiar porque el palo ese está un poco destrozado ya también. Vale, ¿hacia dónde hay que ir? ¿Habrá que subir por algún sitio? Aquí como para subirse, ¿no? Aquí, sí. Vale, hay que ir por aquí arriba, yo creo. Aquí tenemos una pala de revólver. Sí, hay que ir por aquí, ¿eh? ¿Ya podemos pasar o no? ¡Vamos! Vale, espera. Ah, vale, porque hace bajada esto. Ah, amigo, claro, como hace bajada se va para allá. Y tengo que pasar por encima. Perfecto. Ojo, ¿qué es esto? Estamos consiguiendo más suministro. A ver qué hemos conseguido ahora. ¿Ves? Todo va bien. Daga, botiquín. Ahí está. ¿Podemos fabricar un botiquín? Vamos a fabricar uno, ¿no? Vale. A ver qué tenemos por aquí. Más suministros, más cositas. Esto lo tenemos lleno, tampoco podemos guardar más. Un poco más, a ver qué hay por aquí. No sé por dónde hay que ir exactamente ahora. Abajo, que vamos. Manos a la obra. ¿Hay que bajar? ¿Por aquí? Sí, ¿no? Pasemos por aquí. ¿Qué por aquí? Cuidado. Vale, perfecto. Seguimos bajando. Yo creo que por aquí no habrá nada, ¿no? Todo esto es ruinas. Vamos a ir bajando. No hay nada, yo creo. ¿Sabes? He estado pensando que cuando recuperemos nuestras armas podríamos relajarnos un poco. ¿Quieres relajarte? Oye, tú eres el que siempre habla de ir con más. Tú siempre me dices que no. Bueno, esta vez no lo haré. Aquí hay agua, no, pero aquí parece que no hay nada, ¿no? No creo que haya nada en el agua. Bueno, mira, me he montado un chapuzón ya. Vamos a ver, seguimos por aquí. Bueno, aquí, aquí supongo que habrá que seguir. Vamos a ver si hay algo aquí, si no, pues... Muy raro, ¿no? Que haya... Aquí me marcaba algo ahora, ¿puede ser? ¿O ha sido alucinación mía? No, no, no hay nada. Es que, claro, digo, a ver si me va a pasar algo. Así que sea interesante. Bueno, de momento no he visto nada. Hay que subir por aquí. Seguimos. No hay nada por aquí. Ah, por aquí detrás. Ah, mira, ahí tenemos algo, ojo. Ahí tenemos algo. Ya lo han hecho aposta. Tenéis que pasar así por aquí para poder coger todo esto, ¿eh? Mira, mira, suplementos y suministros, ¿eh? Hemos cogido aquí. Vamos a seguir. Vale, así que ya no hay nada más por aquí, yo creo. Toca bajar ya por aquí, venga. ¿Qué más por aquí? Aquí no hay nada. Sigamos por aquí. Seguimos bajando. Más suministros. Estamos llenos. Cuando estamos llenos, pues creamos. ¿De qué estamos llenos? A ver, ¿esto qué es? ¿Cinta? Sí, es cinta. Pues nada, chicos, si estamos llenos, creamos. Ah, no podemos crear porque, vale, nos falta tijera, que está como... Vale, no podemos crear. Nos falta cuchilla. Vamos, que no podemos agarrarlo ese, ¿eh?
tampoco es 100% imprescindible eso, ¿eh? Vale, aquí tenemos más cosas. A ver, vamos a ver. Uy, pausa no, perdonad. No podemos fabricar. Ah, porque llegamos al máximo. Máximo son 3. Tenemos 20 ya analgésicos de estos. O sea, suplementos. Estos son suplementos, que siempre me lío. Distancia en el modo de escuchar. Podemos mejorar esto, pero vaya, realmente. Vale, a ver. Hemos conseguido recuperar esto por aquí. Esto no se puede coger, no, no, esto no. Vale, ahí hay algo más. Vale, más suministros de estos. O sea, suplementos. Que vamos a llamarle de alguna forma a esto. A estos no les va bien, ni dentro ni fuera de la vida. Bueno, aquí tenemos más. Que hay alguien vivo esperándonos. Esto es un cóctel molotov, esto. Tenemos un cóctel molotov, chavales. Ah, mira, aquí tenemos para crear también. Son los mismos. Vale, nos lo acaba de decir. Para crear cóctel molotov necesitamos los mismos que los botiquines. Así que es muy recomendable que no gastemos tanto. Vamos a crear uno más porque ahora tenemos. Y tenemos a tope de botiquín y tal. Velocidad de fabricación. Ah, mira, mira, para mejorar, vale. Bueno, ahora vamos a mejorarnos esto. Vale, que yo creo que puede ir bien. Vale, ahora cuestan 5 más, vale, vale. Vamos entendiendo un poco la mecánica del juego para mejorar las cosas. Las habilidades de Joel y tal. A ver, aquí tenemos arrojadizos, vale. Si mantengo, puedo fabricar. Okay. Para ver esto, perfecto. Vale, perfecto, pues lo seguimos para adelante a ver qué hay que hacer ahora más. En principio, yo creo que aquí ya no nos falta nada. Aquí hay algo más, ¿o no? Vale, esto es una escalera que parece que están petadas. Ahí hay algo, ojo. Mapa de luciérnagas, vamos a ver. Vale, esto parece ser un mapa. Son de la zona de cuarentena. De la zona de cuarentena, sí. No son nuestros tipos. Aquí tampoco podemos subir, por lo tanto aquí, por aquí la máquina expendedora, ¿no? A ver. Vamos a ver. Me cabe que bajar por aquí abajo. ¡Ojo! Allí, ¿lo ves? Mierda. Más chasqueadores de estos, ¿eh? Casi hemos salido. Joel, tú delante. Yo vigilaré detrás. Eli, no te separes de él. Claro. Atentos. Yo no creo. A ver, porque parece que hay bastante sigilo de chasqueador. Los chasqueadores pueden oírte aún agachado. Pulsa ligeramente para moverte más silenciosamente. Si te oyen, detente y espera hasta que sea seguro moverse. Vale, o sea que ellos realmente detectan el oído. No te pueden llegar a ver. Así que es bastante de esto. Sí, o sea que si va muy lento se supone que no te tienen que pillar. Se supone. Es que está lleno, ¿eh? Además. No sé hacia dónde tengo que ir exactamente, pero bueno. ¿Hacia dónde tendré que ir para qué, tío? Vamos a tirar una tochana por allá, tú. Hostia, aquí tenemos justo uno, tú. Chavales, hostia, tío, aquí súper despacio. Que dan todo miedo con este ruido que hacen, loco.
Bueno, más que miedo que se... Encuentro que se le hace complicado y tiene que estar así yendo poco a poco y... Ahora tengo super cerca, loco. El problema es que no sé para dónde tengo que ir, tío. Aquí hay una caja fuerte, tú. Parece que te escuchen, pero no sé si te escuchan realmente. Uy, aquí hay otro chaval. ¿Este se podrá meter así sigilosamente este o qué? Sí, curiosamente. Esta estaba infectada, ¿eh? También. Tenemos varias cositas por aquí, estoy viendo, ¿eh? Bueno, vamos a abrir aquí. Con cuidado ahora que no nos han visto. Ahora luego cogeremos lo que haya por ahí. Esto es una caja fuerte. Requiere combinación. ¿Y cómo...? Pero agáchate, hijo mío. ¿Y cómo será combinación YouTube? No sé yo. Igual tengo que coger la combinación de algún sitio en concreto, ¿eh? Es lo que estoy pensando yo. ¿De dónde? No lo sé. Vale, a ver. Vamos a tener que ir lento, lento, lento. ¿Aquí qué tenemos? Vale, encuentro que tenía que haber ido para otro lado. Creo que aquí que me falta la combinación, que la tengo que conseguir en algún sitio. ¿Dónde? No lo sé, pero... A ver si van a hacer a todos. Vale, no se han ido lo suficiente, ¿eh? Tengo que ir muy despacio. Es que encuentro que al igual por aquí me dejaba algo, ¿eh? Antes. Está muy... La verdad que está muy guay. Mira, ahí hay algo, tú. Aquí me he dejado algo yo. Ah, vale, esto es la munición que no he podido coger antes. Sí, sí. Nada, nada. Aquí hay una tienda. Estamos viendo. Aquí no he estado yo, ¿ves? Igual aquí hay algo. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Chocolatina lleno. Tengo que cambiar el palo. Este palo lo tengo bien. Vale, aquí hay algo, ¿eh? A ver. Mira, tenemos, ojo, una nota. Una nota. Nota para Derek. Ojo, mira la combinación, chicos. 3-43-78. Vale, hay que volver a la caja fuerte ahora, ¿eh? Esa caja fuerte no sé qué habrá, pero nos hacen ir sí o sí a esa caja fuerte porque tenemos aquí la nota ahora. Evidentemente. Está muy guapo, ¿eh? El puñetero juego, la verdad que... Mola mucho esto de tener que ir así sin sigilo, con los chasqueadores. Esto me recuerda mucho a un juego, ahora no recuerdo cuál era, tío. Que también había unos que llamaban la atención. Creo que era el Dying Light, creo que era. Era un juego también que me gustaba mucho. Voy a tirar eso para allá. Creo que no te ven, por lo tanto. Solo de aquí muy despacio, sigilosamente, como estoy viendo ahora. Aunque aquí los... Me acuerdo que ellas van corriendo, ¿sabes?
Pero tú tienes que ir súper lento. A cámara lenta para que no te pillen. Y con la linterna apagada. Ahora ellos van a toda mecha. Las dos, vamos, van como si no hubiera un mañana. Vale, ahora sí, chicos, ahora podemos abrirla. ¿Y qué tenemos aquí? Un montón de esto hemos conseguido, ¿no? Vale, podemos crear otro cóctel. Vamos a crear otro, va. Ya tenemos al máximo, todo, ahora no podemos crear más. Vale, ahora suponiendo que de esto, ¿qué tengo que hacer ahora? Porque ya he conseguido hacer esto. Vale, vamos a ver. A lo mejor hay que ir para el fondo ahora, que es donde no hemos ido aún. Ojo, cuidado. Pone interesante esto, chavales. Vale, se me parece que va para adentro, ¿no? Ah, no, se va para arriba otra vez, como yo. Es donde quiero ir yo también. No me jodas. Oye, esas cosas. Vale, a ver, vamos a seguir para arriba. Vale, chicos, aquí hay otra tienda, parece ser. Me pone de los nervios todo esto ruido, ¿eh? Vale, parece ser que hay que irse por aquí, chavales. Hay que irse por aquí. O eso al menos dice. Pero aquí hay uno que está delante. Vale, pues yo creo que este, si lo matáramos, porque está quieto totalmente, no se mueve, habría que matarlo, yo creo. A ver si lo podemos matar sigilosamente. Sí. Vale, perfecto. Lo hemos matado, chavales. Ahora entonces le pregunta, ¿se puede ir por aquí o no? Porque no sé si es por aquí el camino exactamente, ¿eh? No sé si es por aquí el camino exactamente. Yo he dicho que sí, pero no lo sé, no lo sé. A ver, si es por aquí, ¿a dónde me llevas tú? ¿Cómo salimos de aquí? Me pone como que es la salida. No sé, es que aquí no se puede hacer nada. Al igual no es por aquí, tú. Al igual no es por aquí. Es que no estoy seguro. Aquí hay algo, a ver, vamos a ver. Es que tira, No, no, aquí no hay nada. Ah, mira, ahí hay una escalera, tú. Madre mía, tío, qué ciego. No lo había visto. Una escalera, chavales. Es que, tío, hay que mirarlo todo bien en este juego. Si no, no te enteras de nada. Pues sí, había que matarlo sí o sí a este, ¿eh? Si no, era imposible tirar la escalera abajo y subir por aquí. Vale, aquí no hay nada. Esta parte me ha molado mucho, de verdad, ¿eh? Ir aquí en sigilo y todo el rollo ha estado muy guay, muy chulo. ¡Mierda! ¡Lo hemos logrado, de verdad! ¿Todos bien? Hostia, pues hemos podido salir, tío. En marcha. Se os da muy bien esto. Sí, vamos. Se llama suerte. Y eso se nos va a acabar pronto. Eso mismo digo yo. Lo mismo la vamos a tener gorda aquí, ¿eh? Pues nada, chavales. Pues ya parece ser que esto es otra zona, ¿no?
Ya hemos llegado a... ¿Dónde vamos, Tess? El ayuntamiento está por ahí. Ah, sí, sí. Ahora ya vamos a la zona del ayuntamiento ya. Así que... Ah, yo creo que podríamos dejarlo por aquí ya. Encuentro que hemos pasado un buen trozo ahora. Y... Y en otra segunda parte pues ya terminaremos este capítulo, imagino, ¿no? Porque yo creo que ya estaremos terminando el capítulo 3. Le queda poquito hasta llegar al museo. Así que nada, chicos. Lo dejaremos por este, por aquí por hoy. Veremos en el próximo vídeo, ¿vale? A ver si lo terminamos ya, este capítulo 3. Está muy interesante, la verdad. Me mola mucho la forma en la que trata y consta el juego, ¿no? Es en plan, tiene sus partes de acción, pero también de sigilo, ¿no? Y este tipo de juegos me mola mucho, la verdad, ¿eh? Me mola mucho. Así que nada, chicos. Espero que os haya molado. Ya sabéis que podéis apoyar al canal con una buena suscripción y un pedazo de like, que se agradece muchísimo. Así que nada, chicos, espero que os haya molado muchísimo, de todo corazón, y nos vemos en la próxima. ¡Chao!